Bueno, señores, son las 9:47 minutos. Cristian Jiménez, desde la funeraria Blandino. Adelante, Cristian. Sí, saludos, compañeros. Ahora sí. Un ratito, el presidente está aquí desde hace casi una hora. Ha estado conversando con Richard, hermano de Juan de los Santos, y decía hace un ratito que se nota muy compungido, muy afectado por la situación. Es un su compadre, compañero de partido y una amistad entrañable. Está acompañado de numerosos funcionarios, el ministro de Defensa, el ministro de la Presidencia estuvo hace unos minutos y se marchó, están algunos de los jefes militares, el ministro de Interior, José Ramón Fadur, el ministro de Medio Ambiente, entre otros funcionarios. El presidente ha estado muy cerca de los familiares y se nota una persona muy afectada realmente por esta situación y prácticamente no se ha movido. Ha habido cierta restricción lógica en este caso por un asunto de seguridad, además de que mucha gente ha querido acceder a la sala E y D, que es en el segundo piso de la funeraria. Se ha restringido en el primer piso el acceso al segundo, ya en el segundo se restringe la entrada al lugar, pues como es lógico en estos casos por la presencia del presidente y que mucha gente quiere estar dentro. Bueno, el presidente desde luego no ha hablado todavía, ¿no? No, él no ha hablado. Hay muchos periodistas que están en el primer nivel esperando que el presidente y otros funcionarios bajen, pero no tienen acceso al segundo piso de aquí, la funeraria Blandino. Siguen llegando funcionarios, ahora vamos a llegar al ministro de Turismo, Francisco Javier García, y al vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. ¿Será? Ya se han retirado al lugar. Cristian, ¿será posible hablar con Francisco Javier? Francisco está entrando en este momento, se está dirigiendo a la sala y ya me pasó por el lado. Okay. Para esa zona hay mucha gente y mucho ruido. Cristian, además se podría perder la llamada. Okay. Cristian, es una situación difícil porque en este caso el presidente de la República también es el ser humano que es un deudo. Es un deudo, o sea, a Danilo Medina hay que darle las condolencias, ofrecerle las condolencias. Claro, hay que darle condolencias. Hay que darle condolencias a él. Fue un hermano que... Es correcto, y se nota, o sea, se nota entre la viuda que está en un lado, inconsolable, una situación de que provoca mucho, se estremece, y del otro lado está el presidente Danilo Medina con Richard y otros de los familiares conversando sobre la vida de Juan y como parte como ustedes dicen de los primerísimos dolientes en esta lamentable situación de su compadre y de su familia en alguna medida. Bueno, pues muchas gracias, Cristian, nos comunicamos un poco más adelante. Gracias. Sí. ¿Cómo no? Bueno, Víctor, creo que Víctor lo dijo. El presidente Danilo Medina, creo que no había almorzado cuando recibió la noticia. El presidente estaba esperando. Los directores. Él terminaba, cuando se entera de la noticia, se la da Carlitos Pared. Él estaba terminando una reunión que sostuvo con todos los directores de medios de Percio Maldonado y la Sociedad Que le estaba invitando a la conferencia. Exactamente, entonces él tenía en su agenda la agenda del presidente ayer estaba prevista terminar la reunión con los directores de medios, almorzar y salir con Juan de los Santos a las 2:30 de la tarde para Jánico. Ese Juan viajaba con el helicóptero para, se enteró cuando salió de para, la reunión para Jánico, y ahí entonces cuando sale de esta reunión se entera, imagínense, ya ahí esto fue sumamente difícil, ¿no? Difícil de manejar para todos. Bueno, vamos a recibir llamadas a Mauri. Buenos días.
Adelante. Buenos días. Buenos días. Ya, estás en Sol de la Mañana. Buenos días, adelante. Sí, saludos. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, Julio, Marilena, ahora van, o sea, van a venir y le van a poner nombre de Juan a monumento, a lugares, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿tú sabes cuál es el verdadero homenaje que se le puede hacer a Juancito? Yo soy presidente de la zona oriental. Uh-huh. Es que se marque un antes y después de esta sociedad, señores, hay que intervenir en esta sociedad, las autoridades, que el proyecto de la policía, todo lo que haya que hacer, oye, hay que empezar aquí, es demasiada teoría y no se hace nada, y todos los días perdiéndose más seres humanos valiosos. Eso es el diario vivir en esta sociedad. Hay que hacer algo definitivamente. Es el verdadero homenaje que se le puede hacer a una persona como Juancito. Te escucho. Gracias, pues gracias. De acuerdo. De verdad, preservar que vidas. Correcto. Buenos días, adelante. Buen día. Sí. Mi nombre es Glenis Gómez. Adelante. A mí ahí en Sol, yo creo que me conoce mucha gente, porque a sí, nosotros, a mi familia, nos pasó una situación de esa, de un embargo. Y quiero decirle que yo no le doy la razón al señor que hizo lo que hizo, pero aquí tienen que buscar una manera de que cuando vayan a hacer embargos no manden ese grupo prácticamente de delincuentes que desesperan a la persona. A nosotros nos pasó una situación de embargo y yo llamaba a los allá, yo fui a muchos medios de comunicación y, a no, y uno se quiere volver loco en el momento porque llegan y te acaban con todo, te cogen todo, te roban todo, correcto, no te dejan hablar, no te explican, no, nada, cuando uno no sabe. Eso es correcto, usted y tiene razón. Y aparte de eso, decir que yo siento un dolor inmenso en mi corazón, en mi familia. A mí me parece que se me murió un familiar ayer, porque Juan de los Santos es y ha hecho, yo me crié aquí en la zona oriental. Señor, el cambio que hizo ese hombre en este, en esta zona, solamente nosotros lo que nos criamos. Escúchame, que hay una emergencia, señora. Señora, un momentito. Escúchame, que hay una emergencia, Eury, lamentablemente ahí. ¿Qué pasó? Ha matado otra persona en el lugar este. En el sitio. Ay, Dios. Sí, mira, sí, también elevado, en la Luis Fernando Domínguez. Sí, ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, lamentando mucho el caso, ellos iniciaron el puente ya, pero ha muerto la cuarta persona aquí y se está pidiendo la ambulancia del 911 con carácter de urgencia, todavía el cadáver está aquí, hermano. 27 de febrero 27, con Caunabo. Sí. 27 de febrero con Caunabo. Y hay dos escuelas. Dos colegios. Bueno, un peatón que intentó cruzar. Sí, parece que un peatón está ahí. Están en espera del 911. 911, por favor. 27 de febrero con Caunabo. Acaban de reportar otro peatón. Que es la cuarta persona. Cuarta persona. Bueno, esa muerte, si es por causa de esa solución vial que nosotros estamos reclamando, que es el puente. Sí. Eso hay que cargárselo a los ingenieros que hicieron eso. Pero el puente está haciendo. Puede haber una solución intermedia. No. Mientras tanto, hay que intervenir eso. Colocar semáforos para peatones. Claro. Y los puntos de los puntillitos para que la gente de reducción de velocidad, una advertencia de reducción de velocidad, semáforos para peatones y también que esté dos agentes de AMET. Siempre hay dos agentes de AMET, es verdad, pero no dan siempre, abasto porque no siempre, bueno, cada vez que yo paso temprano están los agentes de AMET, porque hablamos aquí, pero no dan abasto. No dan porque abasto. Hay demasiado gente, o sea, no dan abasto. Además, la gente por todos los lados. Sí, sí. Vamos a permitir que la señora concluya. ¿Usted está ahí todavía? Sí. Para que concluya, por favor. Nada, decir que el agradecimiento que le tiene la zona oriental a Juan de los Santos. Aquí parece que hay un velorio masivo, un luto masivo. Aquí se siente un silencio, una tristeza en el alma de todos nosotros, que ustedes no se imaginan, porque murió una persona que se hizo a base de trabajo, pero que no se olvidó nunca de dónde salió, y que siempre, siempre lo que hizo fue ayudar a la gente. Dios lo tiene en un buen lugar, y por favor, la gente, que cuando le pasen cosas así, agárrense de Dios y no cometan errores. Pues gracias, muchas gracias. Muy valioso, muy valioso su testimonio, doña. Decir gracias a Leonardo Erasme, que nos coloca una foto. Y nos dice, corredores dejan rosas en cada kilómetro del Mirador Sur, donde a diario Juancito se ejercitaba. Leo Erasme, sí, saludos para Leo. Gracias. Sí, aquí está. Vamos a ponerla, por favor, si la puedes compartir en el chat. Ay, sí. Así es. Un bonito gesto. Buenos días. Sí, buenos días.
Adelante, Mario, adelante. Sí, pasando por la gran pena de esta tragedia, ¿no? Yo conocí a Juan de los Santos, yo trabajé con él en el 96, duré como 4 o 5 años con él. Sí. Una gran persona. En ese momento él no era tan relevante políticamente, pero era una persona muy entusiasta, le gustaba el CAN, ahí en la INVE por San Carlos siempre hablaba, ¿no? Era una persona, siempre ayudaba a todas las personas. Yo nunca oí diciendo a una persona que no, para ayudarlo. Siempre a todo el que le enviaban carticas y cosas y ayuda, y todo a él lo aprobaba. Una persona muy humilde, de un trato afable, le gustaba siempre. En esos tiempos yo tenía ya más de 15 años, ¿no? La desde el 2000, por ahí que no estaba compartiendo con él. Mi esposa también lo conocía, porque él tenía esa afinidad con las personas, ¿no? Y sí, es doloroso, ¿no? Y realmente ayer a la una cuando fui recibí la noticia, fue muy consternado y después yo no lo creía. Digo, no, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Porque va a ser todo lo que es, siempre está por donde quiera y siempre lo veían solo y acompañado. Pero entonces, después, pues hemos pasado por esa gran tragedia. Pues hay una consideración: tenemos esta gran consternación, pero la realidad es que el país se está desangrando, señores. Nuestro país se desangra delante de nosotros, delante de nuestros ojos, ¿no? Y no podemos hacer nada porque las políticas públicas que produce el gobierno de Danilo Medina lo que crean es violencia. Violencia. Y esa violencia no se puede detener si no es con unas políticas públicas adecuadas que vayan, que incidan en la conciencia de las personas y dignificar la Policía Nacional, señores. Gracias, gracias, Mario. Buenos días, adelante. Buenas. Sí. Sí, estoy en el aire. Sí, le escuchamos muy bien, sí. Ok, Martínez Pozo y el equipo del Sol de la Mañana. La tragedia que acaba de pasar con relación a Juancito es una tragedia bastante lamentable. Pero, señora, hay que tomar en cuenta una situación. La situación es que, señores, el país completo, esto es generado por un sistema ya de una estructura de violencia, una estructura de impunidad. Ya ahora mismo no hay que ser asesino para matar a una gente. Todo se ve a nivel de... Es un caso que hay que analizarlo bien, esto que acaba de suceder. Porque no es tan sencillo que una gente fue a matar a una persona que eran amigos por una deuda, no. Es la impunidad. Unos jueces resultan que soltaron a un sicario, sí, a un asesino por dinero. El presidente de la Suprema Corte de Justicia admite que hubo soborno. No hay uno que está votado, no renuncia. Los jueces están sueltos. El de la ISOE se mata, porque el de la ISOE debió de por lo menos poner un ejemplo antes de suicidarse. No debió suicidarse ni matar a nadie. Y después de todo fue responsable. No, hay una parte de esa que tiene razón. Él no arrastró a nadie su tragedia. No, el tipo de la ISOE antes de suicidarse debió. No debió suicidarse. ¿Hacer con lo que hizo este? No, el suicidio eso no. Bueno, pero no, eso es un caso distinto. Pero es lo que iba a agarrar ahí, tal vez gente que no tiene que ver nada con su caso. Sí. Él debió llevarse a uno que tiene un apellido español, italiano. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Mira, ¿qué pasó ayer? Sí. Yo coincido en que el problema es, tenemos nosotros como ciudadanos empezar a disminuir la violencia. Mira, tú sales a la calle, yo que soy vendedora, y uno tiene que respirar, tomar paciencia, porque la gente te pasa y, óyeme, y es un empujar a ver quién te molesta más en la calle. Entonces tú lo que haces es que te tienes que detener para evitarte buscar un problema en la calle. Porque y la gente anda como con una, no sé, como... Es como con una cuestión de fumir al otro y de que nadie, que déjame salvarme yo y que el otro no importa porque yo soy la que me tengo que salvar. Y por eso cada día... pienso, siempre lo he sentido eso, lo sigo pensando ayer,
que yo no quiero ser millonaria, ni quiero tener mucho cuarto, porque el dinero es el mayor cáncer que tiene la humanidad. Eso no tiene amigos, eso no tiene familia, eso no tiene hermanos. Ese es el verdadero cáncer de la sociedad. Gracias a usted. Gracias. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes, Zavala? Sí. Mira, amigo, ahora mismo, en la prolongación 27 de febrero, en Mano Guayabo, dos tigueritos en un motor acaban de acabar con una persona ahí, le robaron todo, pero dos tigueritos sin casco y sin nada. ¿Qué está haciendo la policía, por Dios, con ese motorista? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos miedo, no podemos salir a la calle. Bueno, gracias. Realmente gracias. Estamos desbordados por la delincuencia. Buenos días. Buenos días, Julio. Sí. Lamentable el hecho, pero también lamentable el enfoque que le están dando. ¿Cómo no? Yo te felicito esta mañana por tu comentario. Seis segundos antes exactamente yo tuiteé lo que tú tuiteaste. No es un problema de delincuencia común. La gente está diciendo que ay, porque tenemos que hacer algo con la delincuencia y con la violencia de las autoridades. Es un problema de falta de valores, de una expectativa desbordada. Así mismo, falta de valores. No podemos mantener. Hay que sembrar valores. Cuando yo vi la foto del homicida, yo sabía más o menos por dónde iba el asunto. Y en los barrios tú ves los jóvenes que quieren beber whisky caro, usar ropa cara. Tenemos que volver a los valores cristianos. Amén, de trabajo, de respeto, de amor, de vivir. Pero todo el que hace eso es cristiano. No. Todo el que se comporta como tú dice que es cristiano. En cierto sentido, no es tienes así. Razón. Estoy no de acuerdo. Es la sociedad. No, dice que no es la sociedad occidental. Es decir, los cristianos de hoy no se parecen al Cristo de ayer. No, pero esos dicen cristianos, pero no lo son. Es que Cristo andaba en chancleta y en un burro. Y los cristianos de ahora quieren andar en jipete y con zapatos Prada de $800. Eso no son cristianos. No imitan a Jesús. No. Julio, ya, sí, vamos a Jesús. Adelante. Jesús dijo que te prospere un momentito. Mientras prospera tu alma. Perdón, escúchame. No llego nada más clara. Jesús decía que prospere en todo, caballero. En la medida que prospera tu alma. No es que tú no tengas, es que sepa que eso no sea tu Dios. Ese es el problema: que de esa gente el dinero es el Dios. El Dios dinero domina. Hay que promover el pan con aguacate. Bueno, vamos a que este señor termine. Buenos días. Buenos días. Bueno, se fue. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí. Mi negro bello. Adelante, Toli. Ay, Toli. Julio, hablé con él en julio. En julio en la Cámara de allá de los regidores con Juan. Sí. Y me dice, ¿y tu negro bello? ¿Y tu negro bello, Toli? Y le dije, Juan, yo soy tuya también, Juan. Ay, no, tú no sabes. Tú no sabes cómo tú no eres. Gracias, Toli. Consuelo en lo que tú estás sintiendo. Gracias, gracias. Mucha gente. Fortaleza en el oración Señor. Oración y a pedir paz a su alma y que podamos hacer algo para preservar vidas. Así es. Buenos días, adelante. Sí, buen día. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el joven. Aquí lo que faltan son formación. Valores. La escuela ya no se está aplicando lo que es relaciones humanas. Aquí no hay respeto por el otro. Yo quiero lo que tú tienes. Y todo eso nos lleva hasta lo que vimos ayer. Yo me siento con mis hijos cada vez que pasa un caso como este. Y le digo, ¿tú sabes qué pasa ahí? Que aquí la amistad la queremos tener, porque si ese tiene un vehículo, yo quiero ser amigo de él, para yo estar igual que él. Y no es así. Así es. La amistad es una cosa y que tú tengas dinero es otra. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Bueno, aquí está Waldis Taveras, el regidor Waldis Taveras en la línea telefónica. Waldis, buenos días, adelante. Buenos días, Yolanda, Julio. José, yo creo que tenemos, a ustedes también hay que darle la condolencia por la muerte. Gracias. De Juan. Juan, una gran persona, con él fue vínculo de confiar en la batalla municipal. Ahora quiero abordar otro tema. Mira, Julio, y la luz trata el problema de lo que pasa en la Caunabo. Sí. Yo creo que los políticos dominicanos no hemos entendido que hemos cambiado el Estado dominicano.
Yolanda, que estudia mucho estas cosas. A partir del 2010, el Estado Dominicano es otro. Y los funcionarios públicos tenemos que cuidarnos porque asumimos responsabilidades civiles por nuestras acciones en la administración pública. Antes usted podía hacerle esto, decía no embargue a la institución. Eso que pasó ahí en la Caunabo es un acto ilegal que responsabiliza civilmente tanto al Ministerio de Obras Públicas como los ingenieros que han hecho eso. ¿Por qué? La vía normal que tiene la norma, que es la que dice el ayuntamiento, dice que esa vía es de doble vía norte-sur y que hay un semáforo en esa intersección. Ellos han violentado la norma, han impedido el tránsito y la inexistencia, del semáforo causa la muerte de esa gente. Entonces, esos ingenieros y el propio Ministerio de la Pública tienen responsabilidades civiles con sus bienes de esos funcionarios por esa trágica muerte. Entonces, yo llamo a la reflexión, porque se lo dije en estos días al director de AMET, que compartí con César Cabrera y él una reunión. Normalicemos todo esto. No es que uno se oponga, es que este es un nuevo Estado dominicano. Es un Estado de derecho que hay que respetar. Y claro, mucha gente va a ver sus casas y sus bienes embargados en el periodo de unos cuantos tiempos, porque la gente va a hacer uso de esos derechos. Gracias por darme la oportunidad. Yo creo que todos estamos conmovidos. Gracias por el canal 40 de Tricón y Claro, a través de señales, Angie. Vamos a poner en pantalla la foto que compartió Yolanda, que a su vez le enviaron corredores del Mirador Sur, que han colocado flores en las señalizaciones que hay en cada kilómetro. Angie, ya la tenemos. Aquí aparece un ramo de flores rojas amarradas, donde se señaliza el kilómetro 3. No, la escalera 3. Como muchos saben, el kilómetro. En la acera. Como ustedes saben, él acostumbraba a ir varias veces a la semana a correr tempranito. Otros días iba al gimnasio y era muy querido por los corredores y por todo el mundo. Maratonista, Juan. Atleta realmente. Pero los valores que hay que retomar en la República Dominicana son los valores de saludarnos, los valores de no vivir en un condominio donde nadie sabe quién es su vecino. Los valores de la paz. Los valores de la paz. Los valores de del servicio, de la ayuda mutua, de respetar al otro. Eso es correcto. Ese es el mundo en el que crecimos. Por ejemplo, yo que crecí en un campo de Asua, era que mi mamá iba saludando a todos sus vecinos y mi papá saludando a todos sus vecinos. Así es. Y ese uno respetaba al mayor. No, y el vecino le llevaba comida al otro. Así es, vecino. Es una sociedad, señores. Pero esos valores tienen que mantenerse. Están describiendo una sociedad. Bueno, pero puedo hablarte de la sociedad. Nos estamos moviendo hacia una sociedad urbana. Oye, la sociedad urbana. No es que los valores están cambiando. Los valores están cambiando. Pero en la sociedad urbana la gente se saludaba. Es decir, en los barrios, en las comunidades. Yo le voy a hacer una pregunta. Aquí la gente se saludaba. Los valores están perdiendo. Estamos bregando hoy con el tema de la. Un momentito, caballero. Estamos bregando hoy con el tema de la circulación de las fotografías y las especulaciones indeseadas en los medios. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Que tengamos una sobreabundancia de información o que no la tengamos? ¿Qué ustedes prefieren? No, pero oye, que haya información. José, es uno o dos, es A o B. Pero oye, ¿qué tú prefieres? Información es una cosa. Pero eso no es A o B. Eso es mala información. No es A o B. ¿Y cómo es? Existe de nuevo la responsabilidad de los medios. Usted a un ciudadano no le puede exigir el mismo nivel de responsabilidad que un medio. Hay un nivel de responsabilidad ciudadano, pero hay un nivel superior. ¿Por qué los medios somos los que trazamos la pauta? No es si verdad, los medios no respetamos nada, los que nos siguen tampoco van. Van a respetar. Bueno, yo diciendo de ustedes, yo creo que ya los medios tradicionales lo que hacen es que se suman a corriente de opinión. La corriente de opinión la decidimos todos. La dicen todos, pero hasta que no son mediáticos. Hasta que no lo dice un medio, serio, no lo creen. No es que eso de seriedad es relativo. Lo que hacen eso, José, porque hay mucha gente que dice, se inventa cosas. No tiene prueba de nada, estos grupos creen eso. Yo, a mí no me hubiese gustado ver la imagen de Juan. Pero cuando yo sé que eso es un efecto colateral. Eso nadie lo puede parar. Cuando nosotros veníamos ayer en el aire, nosotros para confirmar que buscábamos medios. No es lo que está diciendo fulano en las redes. Era medio lo que tú buscabas para confirmar la información. Pero yo quiero decir algo. Ahí es que tú le das la... Ok, Julio, pero yo
que vivo estudiando estos fenómenos de la tecnología, yo quiero decir por qué yo digo esto. ¿De dónde viene esto? En el año 2004, Julio y Juan de los Santos estaban en España en ese momento. Yo creo que usted estaba en España cuando el 11M, ¿no? No, yo no estuve. Juan sí Juan estuvo. Estaba, Juan porque estuvo, él nos llamó sí. desde allá. Y Juan se quedó allá. En España, en el 11M. Sí. Y miren sí. qué coincidencia, esto que voy a decir. Cuando ocurrió lo del 11M, el 11 de marzo, faltaban en España, tres días para las elecciones en España. Sí. ¿Qué hizo la prensa seria que cita Yolanda? La prensa institucional dijo que fue ETA. Acusaron a ETA. ¿Ven? Es cierto. No existían smartphones. No teníamos web 2.0. Lo que teníamos era la primera web. La primera web. No había web 2.0. ¿La prensa seria o el gobierno? Porque fue el gobierno. El gobierno puede hacer lo que quiera. ¿Qué hizo la prensa? Dijo una mentira. La vocería. Asumió la posición. No, pero dijo una mentira. Espérate. El pueblo español dijo, no es verdad eso. Por eso dijo una mentira. Espérate. Entonces, ¿qué hizo el pueblo en España? El pueblo en España empezó a convocarse por mensaje de texto, porque no existían redes, 2004. Sí. Entonces empezó a convocarse. En España entero se convocó el 25% de la población, 10 millones de 40. Y dijeron, no es verdad, eso no fue ETA, eso fue Al Qaeda, por el apoyo que Aznar le dio a Bush. Ahí, eso provocó que el Partido Popular Rajoy perdiera las elecciones en España. Un momentito. Y ganara Zapatero. Y ahí es que nacen las redes sociales, señores. O sea, cuando yo digo algo aquí, yo estoy improvisando. Sí. Ahí es que nacen en España, en el 11M, las redes sociales, las nuevas herramientas del periodismo digital. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que tú la ¿quién trazó esa agenda? Lo que pasa es que tú la atribuyes al pueblo. Tú la atribuyes al pueblo, reacciones a las que el pueblo puede llegar. Es decir, es verdad que se difundió una versión que fue incorrecta. Cuando los sectores conscientes empezaron a decirle a la gente que esa versión era incorrecta, entonces la gente reacciona. Sí. Pero cuando un pueblo está en capacidad de saber si una versión es correcta o incorrecta... Entonces vamos al punto de dónde se construye la opinión pública. No. Hay la clase media, por eso es que yo le digo a mi gobierno y a mi partido, no hagan marketing, hagan anti-marketing, porque a la clase media tú no la convences con marketing. Porque la clase media no cree lo que tú le dices. La clase media tiene sentido crítico, porque no depende de ti. A partir de entonces, los eventos tú haces marketing en la cantidad. A la calidad no le haga marketing. Claro. Es correcto. Si le hace marketing y la trata de engañar o la sobresatura, se devuelve en contra tuya. Cuando la clase media, que dice ahora Danilo, que es un 29, lo dijo en la Cámara Americana de Comercio, ese 29% activando por aquí... es el que traza la pauta a la opinión pública. Pero no da los credibilidad. Pueblos se suban a esa corriente de opinión. No la traza. Porque todo eso no tiene capacidad para la credibilidad. El de abajo. Si en medio de eso no aparecen medios o líderes mediáticos. Bueno, los medios se suman para no quedarse atrás. Pero ya los medios no tienen el monopolio de la información. No, eso era antes. La sociedad industrial. El monopolio no estamos hablando. Lo que pasa es que ahora la historia la escribimos todos. Pero la credibilidad. La aportan los medios. Los medios son los que hacen la labor de verificación, de contrastación, de presentación de fuentes. José, lo que tú estás diciendo es real. Hay una corriente de opinión pública que se genera del pueblo y las redes han democratizado la información a través de la tecnología. Sí, pero la credibilidad al día de hoy la aportan los medios. Y por la credibilidad que aportan los medios, la responsabilidad nuestra es mayor. Escucha más, José. Déjame hablar a esta persona que está hace rato aquí. Buenos días, Julio, concluyendo finalmente, y espero que me deje concluir, hermano La Luz. La clase media quiere aparentar ser clase alta. Vemos el común denominador del dinero. Ahí está el caso de los jueces. La clase baja quiere aparentar ser clase alta, porque los jóvenes en los barrios quieren beber whisky 12, 18 y 70 años, no sé. Entonces, cuando estamos hablando de que, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta delincuencia y esta violencia? Y si el problema, porque ellos se suicidan, si el problema es que la gente quiere tener un estándar que no puede sostener, eso no es un problema del jefe de la policía, ni un problema del presidente de la República. Entonces están enfocando el problema desde un punto de vista diferente. Tú tienes que estar contento con lo que tienes, tú tienes que ser diligente y trabajar.
eso te manda la Biblia, tú tienes que respetar. Lo que pasa es que si tú no conoces de lo que estás hablando, y yo espero que Eury se siente un día media hora con la luz, porque la Biblia tenía gente rica, Abraham, Job, Pablo, era clase media. La Biblia te dice que no seas negligente. Que tú es mentira, ustedes que no saben cómo eran esa gente, esa gente andaban descalzo. Julio está hablando de existía la clase en esa cueva. Julio, dile tú algo, Julio. Los fariseos eran clase media, la clase media era la clase fariseo. La clase media arrastrando un burro. ¿Quién está aquí? Carmona, buenos días. ¿A dónde? Ah, ok, en el Live View. Adelante, Carmona. Buen día, Carmona. Carmona. Adelante, Carmona. Desde la funeraria. Ya, Carmona. Ha perdido un gran ser humano. Sí. Una persona que como empresario se destacó, viniendo desde abajo, de lo más humilde. Un tremendo familiar, a mí me tocó ver y compartir con su familia, un padre ejemplar, como político destacado. No vino a la política a servirse de ella, vino a servir a la política. Logró en un corto tiempo escalar, en base a su servicio, a su disposición de servirle a su país. Realmente estamos consternados con la muerte de Juancito. La sociedad está esperando un cambio de seguridad. ¿Qué va a hacer el gobierno para que la gente diga, vamos a cambiar y vamos a parar estos crímenes así? ¿Qué está pasando? Hacemos un llamado a todos los dominicanos, a las dominicanas. Un llamado a la paz, a la unión, a la esperanza. Tenemos que reencontrar entre todos. Estos niveles de violencia que se dan en la sociedad tienen que desaparecer. Hemos visto casos en las últimas semanas que son realmente conmocionan aún. Y yo hago un llamado a todos los dominicanos a que depongámonos esas actitudes violentas que a veces surgen y que nos unamos en favor de la paz, el amor y la confraternidad. Gracias, ministro. Señores, pero abran la puerta porque ustedes privan de estar que... Bueno, ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dando su testimonio sobre Juan de los Santos, está en estos momentos en la funeraria. Estamos en la expectativa, el presidente de la República está todavía en la funeraria, dando la condolencia a los familiares y él mismo recibiendo mucha condolencia. Todo el mundo sabe que Juan era muy cercano, su hijo, su hermano mayor, menor, qué sé yo. Cualquier cosa estuvo más que el presidente, el ser humano Danilo Medina. Así sí, es, está no el ser humano, no el presidente. No con algo protocolar como primer mandatario, sino despidiendo a su hermano. Así y creo es. Que la clase política en sentido general pierde uno de sus actores más importantes por su ejemplo. Juan era no solo el empresario exitoso y el político exitoso, era también un ser humano inigualable, podemos decir. Y un gran concertador. Un hombre ejemplo para imitar. Era un modelo de éxito, exitoso, así sumamente es. Trabajador, eficiente. Me encontraba con él en el mirador, porque también hago caminata. No tengo la destreza deportiva que él tenía. A veces eso nos quedábamos consigue, hablando. Se consigue. Yo no te veo haciendo ejercicio, tío, o sea, aunque tú siempre te enfermas. Ah, sí, todos los días. Bueno, 5 de 7 días a la semana yo hago ejercicio. Excelente. Sí. El grupo Cristiano Paz Dominicana, que dirige Rafael Guillén, está convocando una jornada de ayuno y de oración este viernes 18. La muerte de Juan de los Santos, de los dos, en las primarias del PLD, el domingo, las muertes recientes. Buenos días. Sí, adelante. Escríbale. Buenos días. Sí, hello, buena. Sí. Don Julio, Franklin Concepción. Adelante, Chirino. En el caso que se le sigue al asesino de mi madre, el señor Ramón Antonio de Jesús, de 19 años, sí. El tribunal ayer acogió como buena y válida todas las pruebas aportadas por nosotros, la víctima. Okay. Y se le rechazaron todas las aportadas por la defensa del victimario. Qué bueno. Sí, muchas gracias, buena suerte y a la familia de Juan que tengan, que Dios lo ayude sé ni qué decir, Julio, porque me siento muy misericordia. Claro, muchas gracias y buena suerte y para adelante a la familia de Juan.
Gracias. Buenos días, adelante. Lamentando muchísimo la muerte del hermano Juan de los Santos. Y quería hacer un aporte con respecto al tema que están tratando y el asunto de las redes sociales. Sí. Cuando se llegó a ver la foto, yo estaba, por ejemplo, en mi casa con mis hijas viendo el televisor cuando pongo el canal aquel y inmediatamente aparece la imagen. Imagínense, o sea, yo solamente pensé en los hijos de Juan de los Santos. Por otro lado, entonces, ¿qué va a suceder? O sea, ¿qué va a suceder cada vez que un medio de algún de este país, o sea, quiera subir alguna imagen? Pues las redes sociales, hermano José Laluz, no se imparte valores, no se imparte amor, no se imparte respeto. Y lo que decía Julio esta mañana, la avaricia, el querer tener más, es lo que ha llevado a esta sociedad. Sí, pero es que las redes sociales no tienen que ver con eso. Mire, déjeme decirle algo. Aquí no se respeta ni siquiera que usted esté en su casa y un vehículo se le parquee en su propia marquesina. ¿Cómo se va a respetar incluso la vida de otra persona? Eso ha sido causa de mucha violencia. Los parqueos son terribles. Entonces estamos alterados, en la calle estamos alterados, los tapones alteran a todo el mundo. Sí. Ya usted no quiere discutir absolutamente con nadie. Eso no tiene que ver. Y de alguna manera u otra, lo que yo estoy tratando también de decir, como están todos, no tenemos que esperar que fallezca una figura pública, una figura, una autoridad como el señor alcalde de Los Santos, para hacer entender a esta nación que tiene que volver nuevamente a los verdaderos valores, tanto los verdaderos valores cristianos como los valores de la familia. Tenemos la línea telefónica al Contralor General de la República. Breve, yo quiero decirle lo siguiente. Mire, las redes sociales no tienen que ver con eso. Las redes, nosotros como sociedad hacíamos lo mismo antes, pero no teníamos tecnología ni web para que se hiciera viral. Pero así ese es nuestro comportamiento. Y segundo, no tenemos que volver para atrás, porque nosotros no somos cangrejos. Nosotros lo que tenemos es que cambiar el modelo. Este modelo chatarra que el liderazgo político dominicano ha escogido porque le saca provecho clientelista, okay, Nosotros tenemos que organizarlo. Ahora, pero no podemos volver para atrás. Está el Contralor. Venimos ahora. Está el Contralor General de la República aquí. Está. Adelante, Germosén. Sí, muy buenos días, Julio, y todos los distinguidos amigos del Sol de la Mañana. Yo creo que se ha hablado mucho de la dimensión humana, política, gerencial de Juan. Y al igual que ustedes, yo me siento impactado por la situación. Pero quisiera compartir con ustedes algo interesante. En los últimos meses yo compartí mucho con Juan, en su dimensión humana, en su cariño, su afecto, su sencillez. Pero hay algo que yo quiero tocar aquí, y es la parte municipal y gerencial de Juan. A nuestra llegada a la Contraloría, a los pocos meses, Juan me visitó a la oficina y me dijo que él quería que yo le acompañara a establecer los controles necesarios para garantizarle a él que su ejecutoria fuera una ejecutoria transparente y bajo los más altos niveles de control interno en la institución. Y yo les puedo decir a ustedes que Juan tuvo que enfrentar incluso mucha resistencia interna en el mismo ayuntamiento para poder lograr que la Contraloría ingresara al ayuntamiento de Santo Domingo Este. Fue decidido, fue firme en su decisión y fue sumamente dinámico. Ahora mismo la dimensión que tuvo Juan de los Santos en el mundo municipal y su afán porque la transparencia y la gestión municipal llegaron a los más altos niveles de calidad, ustedes no la conocen. Juan fue quien motorizó un programa llamado Pascal, financiado por la Comunidad Económica Europea. Sí, señor, un momentito, Germosén, un momentito. Sí. El presidente está bajando en estos momentos a la funeraria. Nosotros tenemos una transmisión directa desde allá. Un momentito, señor Contralor. Un momentito. Sí, sí. Estamos en el aire ya, Carmona. Ahí viene. Presidente de la República desde el funeraria. Sí, está. Estamos haciendo una transmisión en vivo. Sí, sí. Los medios, todos nosotros ahí, todos intentando conseguir una reacción del presidente. Marchena está tratando de organizar las cosas. Correcto. Sí, parece que el presidente va a dar unas palabras ahí, sí. Pasó más de una hora, porque sí, cerca de las 9 de la mañana. Sí.
Estamos algunas dificultades de la transmisión, sí, ¿verdad? Por la cantidad, el cúmulo de gente que hay ahí. Mucha gente utilizando las mismas señales, las mismas, sí, frecuencias. Entonces se producen algunas interferencias. Bueno. Veíamos ahí parte del personal del DICOM, aparte de, sí, de Rodríguez Marchena, tratando de organizar un poco la prensa que está ahí agolpada en el primer piso de la funeraria Blandino, donde están expuestos los restos mortales de Juan de los Santos. El presidente estuvo desde temprano allá presentando las condolencias a la familia, pero también recibiendo el pésame por su gran cercanía. Estamos viendo a Roberto Rodríguez Marchena. Está saliendo ya parte de la seguridad. Expectativa, porque el presidente ha decretado día de duelo, todas las actividades están sucediendo. Están haciendo un pequeño cordón de seguridad. Sí. Alrededor del presidente. Está saliendo la seguridad civil del presidente. Sí. ¿Me escucha? Te escuchamos muy bajito, Carmona. Sí, pero habla más alto. Habla un poquito más alto, si puedes. Está saliendo las hijas del presidente, ¿no? Sí, son las hijas del presidente. Era Vanessa, me dijo. Vanessa, sí. Sí. Grande, ¿no? Ahí vemos algunos de los colaboradores del presidente. Estamos en estos momentos esperando las declaraciones que va a dar el presidente de la República, la funeraria, sí, el vino, donde están los restos de Juan de los Santos. Es que decide hablar los periodistas. Parece que sí, parece que sí. Roberto, sí, sí, parece, parece que va. Es inevitable que diga unas palabras. El presidente no va. Es inevitable que diga unas palabras ahí. Hay una situación complicada. Sí. La interrupciones está difícil. Está difícil. Es difícil la situación porque todo el mundo quiere una reacción del presidente. Sí. Y hay demasiados periodistas. Roberto le dice que tranquilos. Imagínense representantes de cada medio de comunicación buscando, sí, esas primeras palabras, sí, del presidente luego de, sí, salir. Va a hablar el presidente. Va a hablar el presidente. Ahí va, va, ahí está el presidente. Va a hablar. Quiero expresar la consternación que está viviendo el país por este hecho absurdo e injustificable que ha enlutado a tres familias. A nuestro querido Juan de los Santos, que es un hombre que ha dedicado su vida a servir. Yo tengo 17 años que conozco a Juancito y la verdad es que había conocido a muchas personas tan desprendidas y tan solidarias como Juancito. Es un hombre que se entregó totalmente a su vida, a su comunidad. Los que le daban seguimiento por las redes sociales se dan cuenta de la preocupación que tenía con los, con la solución de los problemas que quejaban la zona que vivía. Y la verdad es que para nosotros es una pérdida irreparable. Y además un hecho que no esperábamos, lo absurdo y la forma tan injustificable que ha ocurrido. Yo quiero aprovechar la oportunidad que estamos aquí para hacer un llamado a la sociedad dominicana. Ahí hay personas que creen que cuando tienen un problema se les cierran todas las puertas y que la vida termina en ese momento. Cuando la gente se sienta abrumada, que pueda entender que las puertas y las ventanas de su vida se han cerrado, que pidan a Dios, que vayan a una iglesia y que le pidan a Dios orientación, porque la vida no termina con los primeros tropiezos que se le presentan. Los momentos de crisis son grandes oportunidades que tiene el ser humano para relanzar su vida. La gente tiene que pensar en el daño que le hace a los demás. Estamos en un momento en que los valores humanos no están siendo tomados en cuenta. Es como si no se sintiera ningún compromiso por el valor de la vida. Por cualquier tontería la gente quiere
quiere apelar a la violencia y eliminar vidas. ¿Qué le queda a la familia de Juan de los Santos, a sus niños, a su esposa? ¿Qué le queda al sargento que murió, a su esposa, a sus hijos? El mismo matador que está dejando 5 hijos en la orfandad, incluso me dicen que una esposa embarazada. ¿Qué le está dejando a esa señora? ¿Cuál es el camino que le están dejando para que puedan seguir viviendo? Yo les pido a ustedes que sean portavoz, de que hablemos de paz, de que la gente pueda entender que los problemas no se terminan con un episodio de la vida. Hay caídas y la gente tiene que tratar de levantarse. Cuando usted se sienta abrumado, que sienta que su camino se ha cerrado, entonces retírese y pida a Dios, solo, en una habitación, en una iglesia, a donde sea, acuda a Dios que le dé nuevos caminos para que pueda avanzar. Pero por favor, comencemos a respetar la vida, porque no solamente las personas que se llevan quien pierde, sino también los que están dejando detrás, y la sensación que estamos dando de impotencia ante el ciudadano que siente que por cualquier tontería puede perder su vida ante personas que ni siquiera conocen. Esta misma persona, una persona allegada a Juan de los Santos, que lo que hizo fue hacerle mucho servicio en toda su vida. ¿Cómo puede pensar Juan que esta persona que es ligado a su familia le podía quitar la vida? Presidente, favorece usted una reunión con la señora. Presidente, están abogando por una regulación de la ley de armas de la Ya se va retirando el presidente después de sus declaraciones. Le iba a preguntar sobre otros temas, pero desde luego que el presidente ahí no iba a opinar sobre ninguna otra cosa. Pero estaba en la línea. Vamos a ver si Germosén está aquí, que estaba conversando con nosotros. Rafael Germosén, el contralor, en el momento. Sí, está con nosotros. Sí, Julio. Señor contralor, además de reconocer los atributos como padre, como amigo, como familia, lo de gerente no se queda al menos tampoco. Era un gran gerente. Era tremendo. Le digo, fue el primer alcalde que aceptó la incursión de la Contraloría como ente fiscalizador de su alcaldía y promovió, y vuelvo y repito, motorizó un acuerdo con la Unión Europea, la Comunidad Europea, para canalizar unos fondos y que se hiciera un piloto con 50 ayuntamientos con el propósito de mejorar la calidad de la gestión. Porque él decía que mejorando la calidad de la gestión se daban más y mejores servicios a la comunidad. Y el más reciente reconocimiento que se hizo en el Palacio hace aproximadamente 4 semanas, Juancito logró el más alto nivel de puntuación de los 50 ayuntamientos que estaban participando en ese programa. Y ahí hicimos una parte y él me dijo, Hermosén, yo estoy comprometido y tengo que dar el ejemplo, porque los demás están involucrados y tienen que llevar este programa. Y volvía y me repetía, es que yo tengo un compromiso con mi gente, con la calidad de vida de mi gente. Y él lo demostró también a nivel gerencial en ese momento y en todo ese trayecto. Yo lo único que lamento fue que encontré a Juan y compartí en la última etapa de su vida, porque era un tipo humilde, un individuo sencillo, consciente de lo que tenía y lo que tenía que hacer también. De igual manera lamento la pérdida de las otras 2 personas, porque es un drama que hay que vivirlo también. Familias, ese señor que cometió el hecho, imagínense, era un infierno que vivía. Y al igual que todos han dicho, son situaciones que nos llevan a reflexión y a revisarlo como sociedad. Era cuanto quería decir, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Precisamente a lo que se refería el licenciado Germosén era lo que habíamos comentado, que él compartió con nosotros. Con nosotros. El equipo del Sol de la Mañana el viernes pasado. El Sol de la Mañana y el Sol de la Tarde. El Sol de la Tarde también. El Sol de todo el día. Sí. Los resultados de la última evaluación del sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal. ¿Qué evaluación obtuvo el Ayuntamiento de Santo Domingo Este? El primer lugar con un 97.9%. Casi un 98%. De 50 ayuntamientos quedó en primer lugar en esa evaluación. Quiero, además de agradecer la participación del